sabe dónde está. La organización también los busca. No tenemos otra alternativa que esperar a que nos llamen. ¿A qué hora te dijeron que iban a hablar? A las 3 de la tarde, por tu celular. Cítalos donde acordamos. Ahí podremos acabar con ellos. ¿Y no crees que van a estar prevenidos? Me juego la cabeza que no están solos. Que hay alguien detrás de ellos. Aunque así sea, esta es una lucha de poder. Ellos tienen a Irene y nosotros al niño. ¿Y si esos infelices no le dijeron a Irene que la casa está dinamitada de nuevo? Si quieren contar con ella, no se lo van a decir. Además, es mentira y pueden comprobarlo. Bueno, entonces, ¿qué propones? Para Franco y Renato, una trampa mortal. Y para Irene, poner en peligro constante la vida de Alexis. Eso es fácil. Yo me encargaré. Haré un regalo muy especial. Estoy helada. No sé cuántas horas pasé tirada en la puerta del convento. Tampoco sé cómo llegué aquí. Dios te trajo. Al fin me escuchó. Es que le rogué tanto, tanto que me sacara de ahí. ¿De dónde? De un lugar horrible, hermana. Dos hombres me secuestraron y me encerraron en un cuarto en el que apenas podía respirar. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Qué querían? Matarme y matar a mi hijo, al que tienen en su poder. María Purísima. Lo matarán. Ahora que saben que he huido, lo matarán. Me tiene que ayudar. Es que yo no sé qué hacer. Alguien dijo abierta la puerta donde estaba encerrada. Oí disparos. Casi no me podía mover del pánico, pero salí. Franco y Silvana estaban muertos. Estaban tirados en el piso sangrando. Pero Renato no estaba, él faltaba. Él no estaba ahí. Hermana, cálmese, por favor, y explíqueme quiénes son ellos. Los asesinos. Me van a venir a buscar, yo me quiero ir. Me quiero ir. Irene ya está en el convento, Cristóbal. ¿Y cómo sintió a Renato cuando la llamó para informarle de esto? Mal, pero lo calmé. Matar debe ser algo muy fuerte. Y matar a dos amigos, mucho más. No eran amigos, eran cómplices. Franco estuvo unido a Renato toda su vida. ¿Eso fue lo que le dijo a usted? Nada de eso debe importarnos. ¿Y ya pudo comprobar que la casa está llena de explosivos? ¿Cómo saberlo? No sé si al acercarme a algo estoy exponiendo mi vida, la del niño y la de todos. Será mejor seguir con nuestro plan. No temas. Nada te pasará estando con nosotras. ¿Hace cuánto tiempo que los mataron? Entre 24 o 35 horas más o menos. Dos disparos certeros al corazón a cada uno. Habrá que checar sus antecedentes. Tengo la impresión de que se trata de una guerrilla en trampones. Ya está. Todas mis monjitas guardarán silencio y negarán que has estado aquí si alguien viene a preguntar por ti. Lo han prometido bajo juramento y sin averiguar por qué se los he pedido. Llevo años con ellas. Y saben que solamente yo haría algo así por una razón de fuerza mayor. Gracias. Pero de todos modos me voy a tener que ir. No sé qué hacer, pero algo tengo que hacer. Pensé que podría citar a Diego en algún sitio muy apartado y pedirle que me ayudara incondicionalmente. Pero esos canallas lo pueden estar vigilando. ¿Pero por qué a él? Pues saben que si estás libre, tú no tienes a otra persona a quien recurrir. Los enamorados siempre quieren estar juntos. Pienso en su sufrimiento mucho más que en el mío. Pero por eso te traicionarías, hija. No, no. A ese hombre lo verás, solamente que haya pasado ya todo y que ninguno de los dos corra peligro. Bueno, pero ¿qué haremos, madre? ¿Qué haremos? Seguir mis instrucciones. ¿Dónde podemos hablar sin que nadie nos vea?
¿Quién es este hombre? Él es Renato, madre. Él me salvó la vida a cambio de obtener una gran recompensa. Confía en mí, Irene. Confía sin acorralarme a preguntas. No te pido más. Me quiere volver loca. Ya no sé ni quién soy. Me veo con estos hábitos y tengo la sensación de que me están prestando una vida. ¿No me entiende? Bueno, ¿qué me hicieron? Salvarte y resguardarte. Pero es que no quiero. No puedo seguir viviendo así. Solamente hay que esperar este día y esta noche, Irene. La noticia de la muerte de Franco y de Silvana seguramente la van a dar en ese tiempo. Cuando ya la escuchen por radio, la lean en el periódico o por televisión, estoy seguro de que todo va a cambiar. Van a creer que el peligro ha desaparecido y que tú y yo también estamos muertos. ¿Qué se propone, Renato? Por favor, no me deje con esta ansiedad. Cuénteme lo que esté maquinando. Yo le creo. Pero debo saber lo que piensa para confiar en usted. Tengo que saberlo. Dígamelo. Irene, voy a necesitar de toda tu voluntad. ¿La tiene? La salvación de mi hijo y la mía está en sus manos. No tengo otra alternativa que hacer lo que me diga. Muy bien. Vamos por partes. Carlos y Alejandro esperan una llamada que no vamos a hacer. Y no la haremos por todos. No solamente Franco y Silvana están muertos. También nosotros. ¿Nosotros? Eso es lo que tienes que creer. Pero... ¿entonces nunca voy a poder decir que estoy viva? Dentro de unos días, sí. Espérame. Sí. ¿Entendió? No puede haber lugar a un solo error. Si ellos no lo han cometido, tampoco nosotros. ¿Está con usted? No, no. No haga ni siquiera un gesto que pueda delatar que somos cómplices. Ella no debe saber que yo estoy detrás de todo esto. Por favor, llámeme apenas haya aceptado. Sea muy explícito. Vigílela todo el tiempo. Las 24 horas, si es necesario. ¿Estaba con Irene? Sí. ¿Oíste? Yo casi la sentía respirar. ¿Quién era? ¿Con quién habló? No hagas preguntas, ya te lo dije. ¿Cómo voy a confiar en usted entonces? Alguien está dando instrucciones. Está bien. No estoy solo. Estoy trabajando con un grupo de gente que después vas a tener que recompensar generosamente. Eso no importa. ¿Pero no será también una trampa? ¿Otra más? Con meter la mano en el bolsillo, Irene, terminaría con tu vida. Usted mismo lo dijo. Valgo mucho más viva que muerta. Tenemos más información del hombre y la mujer que fueron encontrados muertos en una casa de la Sierra de Taxco. Al parecer, podría tratarse de una venganza en trampones. Ya que se encontró en el lugar de los hechos una libreta que contenía anotaciones de sufrimiento de la víctima durante su encierro. La policía indaga las matrículas de los vehículos encontrados en la escena del crimen. Nosotros le tendremos más información en nuestro noticiero de la mañana. ¿Laura? ¿Salió en televisión? Eso es muy peligroso para todos, Alejandro. Con razón no llamaron. La organización debió encontrarlos y tomaron venganza. ¿Y si identificaron a Irene? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Solamente hablaron de una mujer y un hombre. El hombre era Franco. Lo vi claramente. ¿Y ella? ¿Ella quién era? ¿Y Renato dónde está? No lo sé, pero la organización no perdona. O los tienen prisioneros para hacerlos hablar. O los han encerrado en otro lugar. ¿Qué va a pasar, Alejandro? Calma, calma. Hay que hablarle a Carlos y hacer inmediatamente una reunión. Los tres tenemos que pensar y opinar. Espero que nadie en esta casa tenga el televisor encendido, ni los criados. Cualquiera de ellos podría reconocer en Franco a Horacio. Tal vez. Todo fue tan rápido, no sé. ¿En dónde nos vamos a ver mañana? Inventaré una excusa para salir. Nos veremos en un lugar donde ellos ni sus conocidos frecuenten. No voy a poder dormir. Yo, en cambio, precisamente ahora descansaré. No hay duda, los mataron a todos. ¿Sientes con fuerzas para llevar a cabo lo que Renato te pidió? Sí.
Estaré muy nerviosa hasta que eso ocurra, pero lo ansío, madre. Pienso en ese instante. Y ruego a Dios que ese momento llegue cuanto antes. Avisaré a nuestra orden en México que llegaré con una nueva novicia. ¿Y si se dan cuenta? Me lo perdonarán. Todo lo que se hace en beneficio de los demás es agradable para el Señor. Bueno, el licenciado Gorostiaga salió y no regresará hasta mañana. ¿En qué puedo servirle? Quería hablar con él sobre una casa de su propiedad en Cuernavaca. Bueno, ¿y quiere que le diga algo? En el registro de la propiedad obtuvimos sus datos. Necesitamos autorización para entrar a fumigar el jardín. No creo que el licenciado tenga ningún inconveniente en dejarlos pasar. Dígale que nos haga una cita para conceder por escrito ese permiso. ¿Cómo no? Mañana mismo yo me comunicaré con ustedes. Gracias. Adelante. En todos los periódicos de esta mañana se dice lo mismo. Venganza, lucha entre secuaces, mafia. Pero también en todos hablan solamente de dos cadáveres. Si eso fue obra de la organización, ellos se dividen sus muertos. No quieren que se les asocie. Estamos acostumbrados a saber cómo se mueven cuando quieren exterminar a una banda. ¿Y si fuera Renato el que los mató? Estaría pidiéndonos el botín sin importarle que tengamos la casa vigilada. No ha llamado, no sabemos nada. Nos enteramos de las muertes por la televisión. No, Renato tampoco está vivo para contarlo. Es lo que pienso. Nos hubiera pedido protección a cambio de nada. A cambio de Irene. Yo ya no voy a vivir en paz. Vamos a esperar un tiempo. No moveremos nada. Yo no haré valer el derecho a la custodia de Alexis hasta tener la plena seguridad de que todos están bajo tierra. ¿Y cómo voy a hacer yo para retener al niño en la casa? Diego Covarrubias estuvo hoy y dice que el niño está perfectamente bien. No te preocupes, de eso me encargaré yo. Hace mucho que no venía, señor. Sí. Lo que pasa es que quería intentar quebrar este rito absurdo y no pude. ¿Y eso de rito qué es? ¿Cómo explicarte? Es como una ceremonia. Algo repetido que hacemos porque lo necesitamos. Porque nos aferramos a eso. Una especie de costumbre. Ah, entonces yo también hago eso. ¿Un rito? Sí, paso casi todos los días por este lugar. ¿Y su hija? ¿Estela? A ella no la traje. Ya no pienso traerla más.